Máximo Guillermo Aguilar Miranda. Joaquín Alba Fontengla. Marco Ernesto Cajo Escudero. Juan Miguel Campomanes Flores. Francisco Carrillo Cotrina. Brígido Aquilino Domínguez Diestra. Mario Alfredo Jo Bernaza. Máximo López Buiza. Rómulo Navarro Egusquiza. Rómulo Rojas Espinosa. Alejandro Sanz Tarazona. Víctor Tarazona Córdoba. Jaime Vergaray López. Guillermo Villa Domínguez. Rolando Hamilton Vidal Escudero. Manuel Vidal Gallegos. Mitze Vidal Herrera. Abdón Villanueva Diestra. Rolando Alejandro Zamudio Doroteo. La presente es la nómina de la promoción Mariano Melgar del Colegio Nacional Monseñor Fidel Olivas Escudero de Pomabamba, no asistentes a la ceremonia. Félix Aramburú Corso, Augusto Aramburú Infante, Franco Cabezas Espinosa, Júbil Cárdenas Muñoz, Neri Castillo Gambini, Alfonso López Diestra, Carlos Príncipe Honorato, Julio César Retuerto Durán, Jorge Vega Capillo, Rubén Vía Gambini, Luis Alberto Vía Portela, Julio Vidal Cadenillas y Manuel Vidal Gallegos. Alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para participar dignamente en la celebración de esta liturgia, reconozcamos humildemente todos nuestros pecados.
Ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y por la noche la luna canta las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no canta las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Ay María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reitero mis saludos por estos 50 años de vida de promoción y le deseo pues muchas felicidades, que lo pasen muy lindo esta noche. Muchas gracias. Todos y cada uno de ustedes, comprovincianos, señores profesores, que en aula seguramente en sus memorias todavía estamos los que estamos viviendo naturalmente, y también los que se fueron, por supuesto, pero nosotros sí, a ustedes lo tenemos permanentemente en nuestra memoria, en el valladar de nuestra memoria. Ninguno ha dejado de ser, a todos lo recordamos con cariño, con gratitud y con emoción, y tenerlos a ustedes aquí es un privilegio para nosotros. Gracias, señores profesores, por estar con nosotros, y por favor, sus aplausos para ellos. Se me ha dado el privilegio de hacer uso de las palabras a nombre de mi promoción, Mariano Melgar. Promoción que, por cierto, escogiera a Mariano Melgar no solamente por su nostalgia por Silvia querida, que Mariano Melgar siempre sus yalabíes escribió. En este proceloso mar de la breve existencia, donde todo es una marejada sin fin de vicisitudes, llegamos a los 50 años después de haber egresado de nuestro querido colegio Montfidel Vivas Escudero. Hay un tropel de ideas en mi memoria. Es difícil ordenarlos y poder decir que esta parte de repente es más importante o esto otro. Perdónenme la incoherencia de mis ideas. Pero esto no es una clausura de la juventud, es la suma de la juventud. Porque traigo de nuestra infancia lo que pasamos allá en Pomabamba. Casi la mayoría de nuestra promoción somos de Pomabamba y hemos pasado nuestra infancia, nuestra pubertad, nuestra adolescencia y parte de nuestra juventud. Pero esa infancia que nosotros pasamos es llena de alegría, con nuestras bolas en el bolsillo, con el trompo para jugar en la plaza. Una vida feliz. No estoy contra la tecnología, pero sí estoy contra la felicidad que nos han quitado a nuestra generación actual. Nosotros sentíamos una serie de ilusiones, imaginaciones, y nosotros podíamos ver qué destino podíamos tocar. A veces terminábamos la escuela, a veces terminábamos educación primaria y decíamos, vamos a pasar al colegio a seguir educación secundaria, ya púberes y algunos ya adolescentes. Nuestras fantasías del amor por primera vez, nuestras ilusiones, el despertar de nuestras emociones, nuestras sensaciones, era el encontrarse con un compañero en una fiesta, era para abrazarnos y decirnos, hermano, oye, me ha mirado fulano de tal, o la niña mujer fulano de tal, y esa mirada para nosotros era un cómplice de nuestro mundo interior y nos hacían sufrir. Las socorrinas, sobre todo. Dulce sufrimiento, por cierto. No nos pesamos de sufrir, porque de ahí nació alguna de mis composiciones también para ellas, para las socorrinas, que en un momento seguramente cantaremos. Pero eso era nuestra adolescencia, nuestra fantasía. Nos encontrábamos con nuestros amigos. Y más allá de lo que habíamos imaginado, decíamos, en nuestras francachelas y cheracherías,
Y entonces, oye, me ha mirado tan bonito, su mirada se ha quedado fotografiado en los cines de mis ojos. Y su sonrisa me regaló, que hasta ahora lo tengo como retrato interior. Esa niña mujer, que hoy seguramente ya tiene pues su compromiso. Y perdóname la impidencia entonces. Sin embargo, estas ilusiones que hoy día de los jóvenes lamentablemente no tienen, para nosotros era un abrazo, un encuentro, un abrazo entre compañeros cada mañana, era un festín. Apurados corríamos al colegio porque los profesores 8:00 iniciaban sus clases y a veces nosotros nos atrasábamos. Y yo como brigadier general tenía que estar antes, con mi cabello de 4 centímetros cortado, bien puesto mi cordón y tantos otros reglamentos que nos daban para hacer. Y mis compañeros a 6 pasos tenían que encuadrarse, les guste o no les guste. Hoy día ya todos hemos madurado. Naturalmente, ya no somos los jóvenes más recientes de antes, pero tampoco los años nos han consumido. Los años numéricos son simplemente esos números. Lo que importa es la actitud de la persona. Podemos tener 70, 80 años, pero lo que importa es la actitud que tienes. El ser humano no es resultado de números, es resultado de sus actitudes. Y si tenemos actitudes positivas, tenemos actitudes juveniles, mándalo de adentro, no mándalo de fuera. No es el número. Y esto no es una ilusión, simplemente es una realidad. Los que vamos entrando a la base 70, a nuestra segunda juventud, porque todavía hay una tercera, por si acaso, porque la gente dice que termina acá. No, señor, de acá pasamos a la segunda juventud, maduros ya, el amor ya no es el corazón, sino el cerebro. ¿Cierto? Ya es cerebral. Y al pobre corazón lo dejamos descansar. Ingresa nuestro cerebro con sus emociones, sus sentimientos. Y aquí están mis amigos, que cuando nosotros en la promoción, yo era casi especialista en los acrósticos que ellos me pedían, y a cuántas habrán enamorado mi nombre. Ahí está mi amigo Alfredo Jo, que después que le hacía su acróstico, me comprometía en sus noches para poder esconder los trofeos nocturnos que me traía. Así fue, yo fui el único tranquilo del salón. Parece mentira, han transcurrido 50 años, pero lo importante es que nosotros estamos vestidos de la misma sencillez, de la misma humildad, que es tan difícil mantener en esta sociedad de consumo. Nuestro encuentro con muchos de ellos, después de 50 años, hace una fiesta grande. Es una eclosión espiritual que hemos sentido y sentimos en este proceloso mar de la breve existencia, donde todo es una marejada sin fin de vicisitudes. Cada uno, en cada paso, hemos seguido nuestro sino. Cuando salimos en 78, no sabíamos qué ser, ni a dónde ir, ni para qué ir. No teníamos. Baño.
tesoro. Ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella naturalmente fue para mi amor, hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. La otra fue más sensitiva, y más consoladora, y más halagadora y expresiva, cual no pensé encontrar jamás, pues a su continua ternura, una pasión violenta unía, en un peplo de gasa pura, una vacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y la arrulló como a un bebé y le mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión y que me roería loca con sus dientes el corazón, poniendo un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras era abrazo y beso, síntesis de la eternidad. Y de nuestra carne ligera, imaginar siempre un Edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y las demás, en tantos climas, en tantas tierras, siempre son, si no pretexto de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa, que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa, ya no hay princesa que cantar. Mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Mas es mía el alba de oro. Gracias.
Distinguida concurrencia, reciban todos mi caluroso saludo. Mis distinguidos alumnos de ayer del emblemático Colegio Nacional Monseñor Fidel Olivas Escudero de nuestro añorado terruño Pomabamba, pedacito de cielo que nos vio nacer. Hoy, mis grandes amigos, excelentes profesionales en los diferentes campos del saber humano e integrantes de la promoción Mariano Belgrán, nombre que simboliza el patriotismo de un joven poeta y autor de Yaravíes, que les inspiró admiración en la etapa de la adolescencia, quien se inmoló ante el altar de la patria sometida en aras de la independencia y libertad. Para iniciar mi mensaje, primeramente agradezco a nuestro Padre Todopoderoso por darme la vida. Y al despertar cada mañana, sigo admirando su creación. Y ahora, darme la oportunidad de contemplar orgulloso la presencia de todos y cada uno de ustedes, cuyas pupilas expresan la gratitud de sus maestros, igualmente compromete mi eterna gratitud por tenerme presente. Y ser partícipe de esta cita de honor en sus bodas de oro, que motiva mi pensamiento y sentimiento para dar una mirada retrospectiva de mis tiempos mozos y a la gallarda juventud fidelina vivenciado por ustedes. Las ilusiones de una adolescencia sana, donde reinaba el respeto a la jerarquía, el principio de autoridad, la obediencia, el trabajo de la labor educativa dirigida a la formación integral con el lema mente sana en cuerpo sano, significando para todos que recordar es volver a vivir. Y entre aquellas vivencias
¿Cómo no recordar las madrugadas gélidas de entrenamiento de fútbol, voleibol, básquet, para competir con las hermanas provincias vecinas de Siwa, Piscobamba, Huari, Cayuán de Guaylas y Chimbote, cuyos viajes eran en su mayoría en camiones improvisados, precariamente en colchones de paja, superando muchos obstáculos, pero felices de participar en la competencia. ¿Cómo no recordar las prácticas de lanzamientos de bala, disco, jabalina, drills gimnásticos, pirámides humanas, maratones, saltos largos, alto y con garrocha, etc.? Con toda esta preparación física nos ubicábamos bien y retornábamos satisfechos del deber cumplido. Actualmente ustedes significan el vivo ejemplo para la juventud fidelina que se forma en las benditas aulas de nuestra alma mater, porque representan los valores cultivados en sus hogares y fortalecidos en las aulas, cuyo común denominador es el éxito alcanzado como buenos profesionales, padres de familia ejemplares y ciudadanos probos que han servido y sirven con idoneidad a nuestro querido Perú, de los cuales sus maestros nos sentimos orgullosos de haber sembrado la semilla del saber en tierra fértil, mereciendo todos y cada uno de ustedes nuestras efusivas felicitaciones, hoy y siempre. Particularmente, mi modesta persona, en la edad de oro de mis 95 años, reitero mi gratitud por brindarme la fortaleza, el elixir de la vida, y oportunidad, y darme la oportunidad de guardar estas vivencias en lo más recóndito de mi ser. Mis grandes amigos, felices bodas de oro y feliz aniversario del glorioso Colegio Nacional Monseñor Fidel Olivas Escudero. Muchas gracias. Sentidos, cinco oídos negros, oído negro de tus ojos, oído negro de tu pelo, oído negro de tu boca, oído negro de tu beso, y el más negro de los cinco, tu cuerpo, oído negro, barreras. Puse a mis ojos, tus ojos me la rompieron. Barreras puse a mi boca, tu boca las hizo leña. Barreras puse a mi beso, tu beso las prendió fuego. Barreras puse a mis manos, tu pelo las hizo sombra. Puse barreras duras de zarzamora y saltó sobre la zarza el tuyo, torito negro.
Deja, que no quiero verte. Déjame, que no te quiero. Y luego monté sobre un caballo mis ojos. Tus ojos me perseguían como dos toritos negros. Y luego metí mis manos bajo un embozo de fuego. Tu pelo se enredaba igual que un torito negro. Y luego pegué mi boca en la cal de mi encierro. Y tu boca me acechaba igual que un torito negro. Y luego mordí mi almohada para contener mi beso. Y tu beso me corneaba igual que un torito negro. Y luego arañé mi carne de tentación y deseo para que no gritara que yo te estaba queriendo. Y tu cuerpo encandilado, mimbre, luna, bronce y fuego, se me plantó ante mis ojos igual que un torito negro. Deja, que no quiero verte. Deja, que no te quiero. El aire del cuarto estaba temblando con tu recuerdo. 100 caballos en mis venas, al galope en mi cuerpo, y yo luchando por contenerlo. 100 herreros en mi boca trabajando con mis besos, y yo queriendo ser fragua para poder detenerlos. 100 voces en mi garganta gritándome que te quiero, y yo mentira infinita gritando que no te quiero. Y salí por aire al balcón, me tropecé con el cielo, aquel cielo quieto, hondo, verde, blanco, azul y negro, como aquel cielo de nuestro primer encuentro y las que me hirieron al paso tus 5 toritos negros. Deja, que no quiero verte. Deja, que no te quiero. Y me acordé del aire que jugaba con tu pelo como un niño que le gustan los caracuellos negros. Y me acordé de aquel rayo de luna fino, torero, que clavó 2 banderillas de luz en tus ojos negros. Déjame, que no quiero verte. Déjame, que no te quiero. Y me acordé aquel dolor de labios que nos quedó de aquel beso, de aquel dolor de brazos, de aquel dolor de huesos, de aquella caracola de amor que nos quedó por dentro, con un mar de amor dormido. Que te quiero, que te quiero. Y se me escapó la voz. Grité, te quiero, te quiero. Y ya no junté mi boca en la cal de mi encierro, y ya no arañé mi carne de tentación y deseo. Junté mi boca a tu boca, pegué mi beso a tu beso, y otra vez aquel dolor de cintura, de brazos, de huesos, pensando en aquella noche de nuestro primer encuentro. Aunque no pueda quererte, te quiero. Aunque no deba quererte, te quiero.
aunque en una de tus casas esté diciendo un almendro, te quiero. Aunque cuelguen los lirios en mi cuello, te quiero. Aunque ponga mis barreras de sarmiento y zarzadora para que nunca salten tus hijos toritos negros, torito negro tus ojos, torito negro tus pelos, torito negro tu boca, torito negro tu beso, y el más negro de los cinco, tu cuerno, torito negro, te quise siempre, te quise, te quiero siempre, quiero. Gracias. Luego de Pomabamba. Salud. Bravo. Bravo. Emotivas palabras, un brindis de honor verdaderamente del doctor, abogado San Estarazona. Felicitaciones, señora. Thank you.
te daré, y yo te daré.